Broadway Language Academy, la vía amplia en su ruta al éxito, presenta su programa Explorando el Inglés con Milton Restituyo. Tengo algo muy importante que decir. Después de 3 años de novios, ¿te quieres casar conmigo? Mi amor, no sé qué decirte. Hello. Where are you? Yes, I'm here thinking about you. I love you too. I love you so much. You are the man of my life. I love you, I love you. I love you. You're the only one. I wait for you there, okay? I love you. Bye. Mi amor, ¿quién te llamó? Ay, mi amor, era mi mami. Que no le tomen el pelo. Aprenda inglés completamente gratis a través de este su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Muy buenas noches a todos ustedes, amados amigos televidentes en sus casas. Bienvenidos a este su primer segmento de Explorando el Inglés en Casa. La gramática del idioma se divide en dos partes. Gramática estructural, que nos enseña a construir oraciones, preguntas, oraciones negativas, oraciones positivas, preguntas negativas. Mientras que la gramática fonológica nos enseña el sonido de las palabras, cómo se descomponen los fonemas y así sucesivamente. En esta noche vamos a aprender las dos primeras reglas. Las vocales en inglés, sus sonidos naturales son los siguientes: A, E, I, O, U. Una vez más voy a repetir: A, E, I, O, U. Pero surge una pregunta que usted muchas veces o la ha hecho o ha oído la respuesta de un maestro. Si esta vocal, su sonido es A, ¿por qué razón en la palabra parque decimos park y no park? O si esta vocal es I, ¿por qué razón en la palabra experto decimos expert y no expert? O si esta vocal es I, ¿por qué en la palabra muchacha decimos girl y no guy? Y regularmente la respuesta que usted ha escuchado es que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. La primera regla que vamos a ver es la siguiente. First rule, primera regla. Cuando una vocal tiene delante de ella dos consonantes, la vocal pierde su sonido natural. Una vez más, repito. La primera regla dice, cuando una vocal tiene delante de ella dos consonantes, la vocal pierde su sonido natural. Esta vocal, su sonido natural es A, pero aquí en la palabra park, la vocal A pierde su sonido natural porque tiene delante de ella dos consonantes. Esta vocal, su sonido natural es I, pero como tiene delante dos consonantes, perdió su sonido natural. Entonces, podemos ver aquí el cumplimiento de la primera regla. A continuación, encontramos una excepción. La excepción son aquellas palabras que terminan en IGH, IGHT, IGN, IND. Toda palabra que termine así, la vocal, aunque tenga delante dos consonantes, no pierde su sonido natural. Por ejemplo, tenemos la palabra high, tenemos la palabra light, tenemos la palabra sign y tenemos la palabra blind. Como usted puede ver aquí, la I no pierde el sonido porque termina en IGH. En light, la vocal I no pierde el sonido aunque tiene dos consonantes porque termina en IGHT. En sign, no pierde el sonido porque termina en IGN. Y en blind. Estas son las excepciones de la regla. Ahora,
Ya sabemos cuando la vocal pierde el sonido. La pregunta que surge es la siguiente. Ya que la vocal perdió el sonido, ¿qué sonido va a adquirir? Entonces pasamos a la segunda regla. La segunda regla dice, cuando la vocal I, la O y la U tienen delante una R y ya han perdido su sonido natural, entonces la vamos a pronunciar como R. Imagínense que esta palabra, amigo televidente, usted nunca la ha visto o la había visto. Vamos a someterla a las dos reglas. Esta vocal, su sonido natural es I. Pero la primera regla dice que cuando la vocal tiene delante dos consonantes, la vocal pierde su sonido natural. ¿Qué sonido va a adquirir? Segunda regla, I con R delante, R. Imagínense que esta palabra usted nunca la había visto y usted quiere saber cómo se pronuncia. Vamos a someter esta palabra a las dos primeras reglas. Esta vocal, su sonido natural es O, pero la primera regla dice que por tener dos consonantes delante pierde el sonido. ¿Qué sonido va a adquirir? Segunda regla, O con R delante, R. Decimos work. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué es importante esta técnica? Porque con esta técnica, a partir de que usted domine esta técnica, usted no necesita preguntarle a ningún profesor cómo se pronuncia una palabra. Porque usted, aplicando la regla, puede pronunciar cualquier palabra aunque nunca la haya visto. Y bien, amado amigo televidente, muchas gracias por su sintonía y dejamos una ventana abierta para que usted, si tiene alguna pregunta, nos escriba a la dirección que aparece en pantalla. Nosotros con mucho gusto contestaremos sus preguntas a la mayor brevedad posible.